great things. God, you give grace to the weak and bless the brokenhearted with a song of praise to sing. You reached down and lifted us up. You came running and looking for us. And now there's nothing. Bueno, amada iglesia, leemos las Santas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19 y el versículo 3. Leamos todos, por favor. Entonces vinieron a él, a Jesucristo, los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué pasa? Que no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, repitamos todos esta frase, y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué pasa? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Oremos, iglesia. Padre, muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Sé que el tema del divorcio es un tema muy controversial, difícil, pero oro para que mis hermanos puedan encontrar respuestas. Bendice a todos los asistentes a esta iglesia y a todos los que escuchan este mensaje, lo ven en televisión o a través de la internet. Bendigo este mensaje en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Hace 8 días comencé un tema bastante complicado, como es el tema del divorcio. Y peor aún cuando se trata de un segundo casamiento. Es un tema muy difícil, tema muy controversial, que ha causado bastantes pensamientos a través de los siglos acerca de lo que Jesucristo quiso decir cuando Él dijo que el divorcio era permitido cuando era por causa de ¿qué? De fornicación. Este tema, vuelvo y le digo, es un tema bastante complejo. Y empecé a tratarlo, y la idea es desglosarlo y estudiarlo de una manera profunda para poder encontrar un equilibrio en la palabra, para que lo que aprendamos realmente sea bibliocéntrico. Yo les hablé de un primer punto, voy a hacer un pequeño repaso acerca de lo que Dios piensa del divorcio, que fue mi primer punto. ¿Lo que Dios piensa de qué? De el divorcio. Lo que aprendimos es que Dios no quiere el divorcio. Repita: Dios no quiere el divorcio. Dios detesta el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Les di citas bíblicas, como no sé si recuerda Malaquías 2:14, donde el Señor dice: maldiréis pues, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera,
y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis ¿qué? Desleales con la mujer de tu juventud. Porque Jehová ha dicho, repita esta palabra a todos, diga: Jehová ha dicho que él aborrece el repudio. Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece ¿qué? El repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, ha dicho Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis ¿qué? Desleal. ¿Qué es lo que piensa Dios cuando una persona que ha vivido con su esposa 10, 20 años, 30 años, luego se separa? ¿Qué piensa Dios de esa persona? Que es una persona que, dígalo duro, desleal. Dios aborrece el divorcio porque es una deslealtad contra la otra persona, bien sea el hombre o bien sea la mujer. Hablé de un segundo punto, la realidad del divorcio, y les dije que aunque Dios no quiere el divorcio, aunque Dios detesta el divorcio, Dios sabía que iba a haber divorcio. ¿Por qué? Porque desgraciadamente todos los hombres nacemos bajo una naturaleza pecaminosa. Así que aunque Dios no quería el divorcio, Dios sabía que iba a haber divorcio. Por eso Dios colocó algunas leyes para guardar a la persona afectada. ¿Quién era la persona más afectada en un divorcio en el pueblo de Israel? Las mujeres. Por eso Dios en Deuteronomio 24:1 da unas leyes para guardar a la mujer, para que la mujer no sufriera tanto como le tocaba. Eso ya lo enseñé, simplemente le estoy recordando. Lo tercero que hablé fue como tercer punto acerca de la controversia sobre el divorcio. Les dije que la controversia del divorcio a través de los siglos ha surgido de la frase que Jesús dijo por causa de fornicación. Jesucristo dijo que el divorcio no era permitido salvo, ayúdeme, por causa de fornicación. ¿Qué fue lo que el Señor quiso decir? Ha causado una gran controversia a través de los siglos. Yo les dije que mi inclinación o lo que yo creía hoy era la segunda posición. Si una persona le es infiel a la otra, o bien en el desposorio o noviazgo, o bien en el matrimonio, puede haber causa ¿de qué? De divorcio. Hoy entro al tercer punto, al cuarto, perdón. La infidelidad conyugal y la gracia de Dios. Repítalo conmigo, léalo en la pantalla todos: la infidelidad conyugal y la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Un regalo, una misericordia, una bondad, un favor. Lea este pensamiento para que entienda a qué me refiero. Aunque la infidelidad conyugal es la primera causal de divorcio, aún así todavía queda la posibilidad del perdón y la restauración. No hay sino uno aquí misericordioso. El resto dice: nanay, nanay. La embarró y no lo perdonó. Vamos a leerlo. Póngale un poquito de ganas hoy a este estudio. Póngale ganas. Léalo conmigo. Diga: aunque la infidelidad conyugal es la primera causal de divorcio, aún así todavía queda la posibilidad del perdón y la restauración. Bueno, ya se despertaron por fin. Gloria a Dios. Lea Efesios 4:32. Efesios 4:32. ¿Qué dice? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Y qué más dice? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Levante las manos los que creen que Dios les ha perdonado algo en Cristo. ¿Pequeñito o grande? ¿O enorme? Yo creo que Dios nos ha perdonado mucho. Entonces, basado en el hecho de que Dios nos ha perdonado mucho, el Espíritu Santo nos ordena que seamos benignos, misericordiosos, y que nos perdonemos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir, y quiero que me presten atención, es que el diablo anda buscando a quién devorar. Y muchas veces, aunque el esposo o la esposa, hablo de ambos sexos, porque no, el único que traiciona no es el hombre, a veces es la mujer. A veces, aunque el esposo o la esposa no quiere ser infiel, a veces el diablo le tiende una trampa. Por eso la palabra dice que el que se sienta muy seguro, que mire que no caiga. Repita ese versículo: el que se sienta muy seguro, mire, cuídese, no vaya a ser que caiga. Así que, como ya entendimos, lea estos pensamientos. En un caso de infidelidad conyugal, lea la pantalla, Dios espera. Pero mire quién es. Dios espera que podamos perdonar así como Él nos perdonó en Cristo. No hay sino uno que creyó. La otra hermana dice: pues ni así lo perdono. Otro pensamiento: es doloroso que el índice de divorcio entre los cristianos profesos, ¿dónde hay cristianos profesos?, sea casi tan alto como el del mundo incrédulo. No sé si entendió. Aunque no lo crea, esa es la verdad. Se separan tantos cristianos como mundanos, a la par. ¿No le parece que eso es una vergüenza? Vergonzoso. Otro pensamiento, el que tenía antes: el perdón salva el matrimonio. La falta de perdón hace que los hogares se destruyan. Ojalá todo ese amén fuera completo, oiga. Otro pensamiento: cuando la infidelidad es repetitiva, no queda más solución que el divorcio. Ahí también diga amén. Vuelvo y repito: cuando la infidelidad es ¿qué? Repetitiva, no queda más solución que el divorcio. ¿Quién está de acuerdo? Otro pensamiento, y me va a entender la razón: continuar una relación adúltera puede afectar la salud de la persona inocente. ¿No entendieron? No le va a dar gripa. Se le puede prender una enfermedad venérea. Le puede dar sida. Y alguien dirá: pero ¿por qué si es mi marido? Pero su marido se acuesta con todas las viejas que encuentra. ¿No es que eso se transmite? ¿Alguien entendió? Es peligroso que usted siga con un marido que se acuesta todos los días con una mujer diferente, o una mujer que se acuesta con cualquier tipo. Ese tipo que se acostó con la mujer, o esa mujer que se acostó con ese varón, cualquiera que sea, se ha acostado con hijuemil. Así que cuando usted se acuesta con esa mujer, o usted se acuesta con ese hombre, se está acostando con toda esa patota. No sé si entendió.
Y hay hermanas que siguen recibiendo a sus maridos, y hay maridos que siguen recibiendo a su mujer después de que ella se la pasa acostándose con el que encuentra. Gravísimo, porque le puede prender una enfermedad que lo puede matar a usted. Por eso Dios dice que ahí debe haber ¿qué? No, yo no oigo nada. ¿Debe haber qué? Divorcio. ¿Alguien está entendiendo? Levante la mano el que está entendiendo. Así que repaso este punto. Cuando alguien falla en el matrimonio por error, y repito bien clarito, por error, Dios espera que se le perdone. Pero cuando esa persona no falla por error, sino porque le gusta, ¿qué hay que hacer? Mandarlo a freír espárragos, compadre. Porque Dios no quiere esta situación para una persona santa. Quiero que sepa que cuando usted se acuesta con una prostituta, todos los demonios se le transfieren. Y cuando usted se acuesta con un adúltero y pecador, todos esos demonios se le transfieren. Y esos demonios, usted cuando se acuesta con su marido, pues usted también los recibe. Porque son una sola carne. Así que, iglesia, hay que tener cuidado. Que hay hermanas que dicen, pero es que Dios me dice que mi esposito tengo que perdonarlo porque yo me casé con él y hasta que la muerte nos separe. Sí, muy pronto la suerte los va a separar porque los va a matar un SIDA. ¿Vamos entendiendo? Quinto punto. Este es otro tema. El abandono y el divorcio. El abandono y el divorcio. Lea este pensamiento. Otra causa por la cual el divorcio es permitido es por abandono del cónyuge incrédulo. Escuche, 1 Corintios 7:12. Lea, 1 Corintios 7:12. Y a los demás yo digo, no el Señor, está hablando Pablo, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer cristiana tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer cristiana, y la mujer incrédula es santificada en el marido cristiano. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, yo no oigo, pues sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Quién entendió? Entonces se lo voy a explicar. A veces sucede que usted se casó hace años, cuando no era cristiana, se casó hace años con uno que no era cristiano. O a veces sucede que el hermano se casó hace años, cuando no era cristiano, con una mujer que no era cristiana. Pasaron los años, los meses y los días, todas las noches y todos los instantes. Y en el momento menos pensado, a el hermano o alguno de los dos, el hombre o la mujer, se convierte a Cristo. Alguien le comparte, oye por la emisora, va a una iglesia, lo que sea, uno de los dos se convirtió a Cristo. Entonces la hermana o el hermano empieza a asistir a la iglesia, se enamora del Señor, y entonces cuando voltea a mirar se da cuenta que está viviendo con un inconverso. Pero resulta, y quiero que pare antenas, que el inconverso es una buena persona. Porque inconversos son buena gente. Es un buen esposo,
cumplidor de su hogar, trabajador, no es fornicario, repítalo bien duro, no es fornicario, es un hombre que a pesar de no conocer a Dios, ama a su esposa, cumple con el hogar, es un hombre, no santo porque no es de Dios, pero es un hombre responsable, no es un cachón, lo que sea, es un buen hombre. A veces sucede que el que se convierte es el varón, la esposa no, pero resulta que la esposa es una mujer trabajadora, de su casa, una dama, no es cachona, no lo cuernea cuando se va a la iglesia. Es una mujer, no una mujer de Dios porque no lo quiere aceptar. Simplemente es una mujer, digamos, una mujer respetuosa y moral. Levante la mano quien va entendiendo. Entonces el hermano o la hermana dice, ¿qué hago? ¿Me tengo que separar de este? O el hermano dice, ¿me tengo que separar de esta? Entonces Dios dice, no, porque es una buena persona. Es posible que tu testimonio y tu vida de cristiano termine santificando a este hombre y convirtiéndolo a Cristo. Es posible que con tu buen testimonio algún día tu esposa o tu esposo pueda llegar a los pies de Cristo. Ah, pero ahora viene el otro caso, porque es que no he terminado. El versículo 15 dice: pero si el incrédulo se separa, ¿qué tiene que hacer la hermana? Que se separe. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. A paz nos llamó Dios. God, you have done great things. God, you give grace to the weak and bless the brokenhearted with a song of praise to sing. You reached down and lifted us up. You came running.